Queridísimos amigos, muy buena noche. Como siempre es un gusto estar con ustedes, con información fresca, relevante, noticias importantes, el análisis, pues, lo que desmenuzamos y también la interacción que tenemos. Te agradezco que hayas venido, amigo. No, no. Como siempre, un placer estar aquí en la radiografía. Con lo más relevante, ¿no?, a nivel nacional, de lo que está pasando ya a tiempos ya cortos para ver quiénes son los posibles candidatos para 2018 a la presidencia de la República y toda la grilla que se está metiendo. Yo al que veo más activo en contra de Ricardo Anaya, del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, es al senador Javier Lozano Alarcón y desgraciadamente senador por Puebla. Un verdadero tipo gris, un tipo medianamente inteligente, reconocido, pero con un carisma por abajo de los suelos. Él dice que algún día será gobernador, yo lo dudo. Es un tipo antipático, engreído, y al que le han pedido, por cierto, en las redes sociales, que utilice un día las redes sociales para fomentar amor y bienestar para el prójimo, y dice no, lo ha rechazado. Qué lamentable que el senador ahora mande a su partido al tercer lugar. Seguramente las encuestas que han hecho, pues bueno, son mandadas a hacer, tienen mensaje, y bueno, pues este senador ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Todo el tiempo está tirando al piso, todo el tiempo no está el señor senador Javier Lozano contento o tranquilo o feliz, sino está en contra de los actores políticos que directamente lo perjudican. Qué lamentable que Puebla tenga un político de este nivel, qué lamentable que Puebla y los poblanos y en general todo el país tengamos un senador de ese tamaño, de esa altura, y qué lamentable que haya cobrado aquí como vocero y coordinador de campañas. Se llevó dinero de los poblanos y el señor sigue dando lata, pero allá él, nosotros seguiremos encarándolo, nosotros le seguiremos observando cada uno de los pasos que dé, porque más es sospechoso que el señor cada rato utilice las redes sociales para abrir simplemente heridas, para abrir viejos expedientes de sus compañeros panistas y para dañarlos en todo momento. Eso no le suma al PAN, y eso, ese tipo de actitudes son las que han mandado al Partido Acción Nacional al tercer lugar, según una encuesta que él retuiteó y que más tardecito aquí ya lo tenemos. Ahí está. Miren, es lo que tiene una encuesta del universal.com.mx. Respecto a la preferencia electoral, en donde hay tres personajes principales. Andrés Manuel López Obrador aparece como primer lugar, pero que ni se emocione porque le van a robar la elección entre el PRI de Peña Nieto y el PAN y etcétera, se la van a robar. Miguel Ángel Osorio Chong, curiosamente aparece, no creo, está hechizo eso, o pagó. Pepe Mid, Aurelio Nuño está por los suelos, pero en tercer lugar aparece Ricardo Anaya. Es decir, si él fuera el candidato del PAN, por supuesto que hundiría totalmente a Acción Nacional en el próximo proceso electoral que habrá de llevarse acabo en el 2018. Y ni qué decir de Margarita Zavala, que la verdad es que no tiene con qué para competir. Ah, se parece, sí se parece. Como los porcentuales son demasiados pequeños lo que tiene. No, y algo que sí podemos ver, ¿no? Obviamente hay tres candidatos que ponen en el PRI. Bueno, a Nuño, ¿qué podemos decir de Nuño? ¿No? Lleva a la escuela de Enrique Peña Nieto. Un personaje que ha dado mucho de qué hablar como titular de la Secretaría de Educación Pública y que no sabe pronunciar la palabra leer, ¿no? Y que una niña de primaria lo corrigió, sobre todo. Ha dado mucho de qué hablar. Rodrigo lleva la misma escuela que Peña Nieto, ¿no? Ellos, en lugar de darse a conocer por su trabajo, más bien por las torpezas que llegan a hacer día con día. También tenemos a Amit,
que bueno, es un personaje también polémico, ha estado en ambos partidos políticos, ha apoyado tanto al PRI como al PAN en las presidencias de la República. Y bueno, son candidatos, obviamente en el PAN nada más vemos enfocados a Ricardo Anaya, una persona que sí ha dado mucho de qué hablar. Ha sido criticado también por los mismos militantes, no por los medios, aparte de los medios, por los mismos militantes del Partido Acción Nacional. Pero algo sí se me hace muy curioso y algo que estabas platicando, Fabián, era acerca de Lozano. Este personaje, se sabe que en la vida, ¿no? Que hay una estadística donde hay 7 personas que se parecen a nosotros en todo el mundo. Pero yo no imaginaba que pudieran haber 2 en un mismo estado, ¿no? Tenemos a Armenta y tenemos a Lozano, que llevan la misma corriente de hacer este tipo de shows, de rebelarse, de hacer un melodrama en la política, que en lugar de enfocarse directamente a la vida política, a ayudar a los ciudadanos en los cargos que tienen actualmente, se encargan más a hacer estos juegos de melodrama, como bien lo decía, y no dan absolutamente nada, y sobre todo la manera de cómo ellos se llegan a expresar ante las sociedades en las redes sociales. Eso me parece indignante que los políticos, en lugar de enfocarse, apoyar y en lugar de que busquen una unión, si hay una fractura en el partido, nadie lo puede negar, pero en lugar de estar fracturando y de estar metiéndole más leña al fuego, como decimos vulgarmente, digo, deberían de estar haciendo un pacto, una coalición, esta unión o este frente que según están haciendo estos partidos en el mismo PAN. Y es lamentable que por caprichos de unos cuantos, vemos primero a Margarita Zavala cómo sale de Partido Acción Nacional porque según ella nunca se le ha tomado en cuenta para ser candidata a la presidencia de la República Mexicana y ahora la vemos como independiente que no da un porcentaje competitivo ante los 3 partidos ahorita que hay tan grande. Y ahora vemos a Lozano Alarcón que está siguiendo estos juegos también y esta dinámica para poder seguir hiriendo al Partido Acción Nacional. No sé si en verdad hay algo que tenga que ver con los intereses de Lozano Alarcón con otros partidos políticos, porque es lo único que da a entrever, ¿no? Cuando hay alguien, un pleito interno en un mismo partido, es porque está buscando estas fracturas y el beneficio de otro partido político que va fuerte con ellos. Sin lugar a dudas, el Partido Acción Nacional hace meses encabezaba las preferencias electorales. Incluso estaba a la par de Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que a Morena le dan el registro, empieza a realizar mítines Andrés Manuel López Obrador y obviamente el crecimiento es insostenible. Ahora, ¿qué está pasando? Que por supuesto que las pugnas internas en el PAN han llevado a que el Partido Acción Nacional vaya cayendo. Y el PRI goza de un segundo lugar. ¿Por qué? Pues porque ahorita tiene una estructura que el gobierno federal y varios estatales la están sosteniendo para no desplomarse. En las elecciones habremos de ver seguramente cómo el PRI va a sufrir una humillación absoluta. Se va a ir al tercero o hasta el cuarto lugar. Es más, yo creo que hasta Margarita Zavala le va a ganar. Miren ustedes la burla de Javier Lozano. Que conste que se los dije, Ricardo Anaya le dio en la madre al PAN. Pues digo, Eso es lo que yo les quería. Hace ratito nos pasaron otra gráfica. Ya lo mandó al tercer lugar. Aquí las últimas encuestas. Vean el vocabulario y el nivel político de este señor, de Javier Lozano. Ya le dio en la madre al PAN. Él le dio en la madre a Puebla en materia de varias cosas. Javier Lozano, de verdad, qué vergüenza política eres para Puebla, qué vergüenza para el Partido Acción Nacional. Y no estoy defendiendo a Ricardo Anaya, quien por supuesto le ha hecho mucho daño a tu partido. Yo soy apartidista, afortunadamente. Pero esas no son las palabras para dirigirse a tu líder. Y tu líder, pues creo que ha estado cayendo en error tras error. Vamos a ver a continuación un video que nos tiene preparado la producción, en donde a Ricardo Anaya lo están, pues bueno, explica y justifica la supuesta fuerza y democracia que se vive en el frente por México. Vamos a verlo ahorita y, por favor, la producción ya lo tiene preparado. A ver.
procuramos reunirnos con frecuencia, no es una cosa atípica que nos reunamos el jefe de gobierno y yo. Respecto del método, el jefe de gobierno ha señalado que este debe ser democrático y abierto a la ciudadanía. ¿Ustedes lo han considerado? Lo que nosotros hemos dicho son fundamentalmente dos cosas. Por un lado, claro que creemos en los principios democráticos, y segundo, debemos buscar mecanismos que permitan un blindaje para evitar a toda costa la intervención del PRI y del propio gobierno PRIista. Pero la ciudadanía es la que debe de elegir a quién nos va a representar. Finalmente el Frente trae un concepto totalmente distinto a lo que son los partidos en general. El Frente es absolutamente novedoso. Implica no solamente la alianza de partidos políticos, sino un trabajo muy cercano con organizaciones de la sociedad civil, con intelectuales, con académicos. Y el objetivo lo tenemos clarísimo: lograr un cambio profundo para el país, lograr una profunda transformación para México. Pero este plan... ¿Cuál es el problema de Ricardo Anaya, que también utiliza un doble discurso? ¿Es un verdadero dictador? ¿Es autoritario? ¿Quiere imponer su fuerza? ¿Sabe que es el dueño de la silla del CEN del PAN y no se quiere ir? Y no es porque no quiere permitir el acceso a otro personaje. Esa es la debilidad de Ricardo Anaya, su autoritarismo. No, y lo más importante, hay algo también, analizando este video, datos muy curiosos, ¿no? En primera, no sabe manejar bien las preguntas que le hacen, obviamente, a Ricardo Anaya sobre este frente, en donde dice que es algo novedoso. Yo no he hecho flores, pero novedoso no es esta coalición. Aquí en Puebla ya se dio uno, se dio exactamente con el exgobernador Rafael Moreno Valle, que fue el que hizo una coalición de Compromiso por Puebla, para en donde hizo esta sumatoria de diferentes partidos políticos y llegar a mantener algo totalmente diferente de lo que era la política en Puebla. Ahora se lleva a nivel nacional, sin embargo, sí, Ricardo Anaya es un personaje que hasta el momento quiere hacer lo que su santa voluntad quiere, no tiene esos argumentos y justificaciones para decir el por qué sigue bajo esa postura de no querer llevar a cabo una participación con diferentes candidatos o posibles candidatos a la presidencia de 2018 por ese frente común. Y se quiere ir directamente él. Pienso, más que nada, que Ricardo Anaya, por esta famosa, este frente que hizo, esta mega coalición que hizo con los partidos políticos, o se llegó a hacer, piensa que tiene todas las de ganar, ¿no? Porque hay que recordar que cada partido político tiene ya una militancia base. Entonces, piensa que mientras él no lo suelte, podría darle esta vuelta para llegar y ser el próximo presidente de la República. Sin embargo, hay que también ver estas divisiones que está habiendo en el partido. Y entre más fracturas tenga, estamos viendo que ahorita Margarita Zavala tiene un 6% de votación a su favor, que eso podría haberse sumado al 17-18% que tiene actualmente el partido Acción Nacional y el Frente Común. Estamos hablando que estarían ahorita por el 23-24%, estaría a la par con Andrés Manuel López Obrador. Pero ese tipo de problemas que también Ricardo Anaya ha generado internamente con sus mismos militantes ha provocado la caída de Acción Nacional, que se encontraba en uno de los primeros lugares para 2018, obviamente quitándole ya el puesto al PRI para que siguiera ellos en la silla presidencial. Entonces se me hace también algo, un discurso equívoco por parte de Ricardo Anaya, que siga manteniendo él un frente común cuando dentro de su partido están habiendo divisiones completamente humillantes, incluso para el mismo CEN. A ver, hay que recordar que cuál es la principal y quizá hasta única causa por la que Ricardo Anaya está involucrado y metido en un verdadero problemón, que quiere ser juez y parte, quiere ser el árbitro y el candidato, quiere ser el que cometió el penalti y el que lo vaya a tirar, o el que vaya a meter el gol. De ahí, entonces, el origen, se le salió del control de las manos, le ganó la ambición, le ganó a este señor tan joven el sentarse en la silla del Comité Ejecutivo Nacional del partido más influyente de la oposición. Después del PRI, el verdadero partido que le pudo hacer en todo momento contrapeso al PRI como gobierno, o al gobierno de Peña Nieto. Ese es el verdadero problema de este señor, que está
embriagado absolutamente de poder. ¿Por qué? Porque sabe el número de candidaturas que va a tener que repartir. Son centenares de candidaturas. Les voy a decir, son senadurías, candidaturas a gubernaturas, a presidencias municipales, a diputaciones federales, a diputaciones locales y a regidurías. Imagínense lo que tiene en sus manos este señor, este tan joven señor, y no ha sabido manejar. Además, que no fue el artífice del Frente por México, del Frente Unido por México. Fueron otros actores, fueron otros intereses. Fue una esperanza que sí llevaba rumbo, que sí llevaba pies y cabeza. Y un joven al que no le costó nada, simplemente llegó y lo reventó. ¿Lo reventó por qué? Porque hoy, por eso, Lozano, con ese tipo de bajezas, le reclama. Sí tiene razón de reclamarle, pero no con ese tipo de bajezas, señor senador antipático. Entonces, así está el problemón en el que está involucrado, independientemente de las acusaciones por corrupción que tiene en su contra, cuyo periódico El Universal las ha dado a conocer. Me gusta, o sea, me gusta que nos repitan, a ver, por favor repitan la anterior. Dice que conste que se los dije, Ricardo Anaya le dio en la madre al PAN. O sea, ¿qué nos quiere decir el senador? ¿Que ya lo hizo pos o qué? ¿Ya lo mandó al tercer lugar? Bueno, ¿ahora qué tienen que hacer los panistas? Decirle a Anaya, ¿hacerlo entender o Ricardo Anaya solito? ¿Para qué? Para que consoliden el frente y entre los votos que están aportando el PAN, el PRD y seguramente Movimiento Ciudadano y alguien. Es más, yo me atrevo a decir que el PRI se va a unir con ellos. ¿Por qué? Porque si no, Morena les va a ganar. Seguramente esta gráfica que vemos fue hechiza. Obviamente las encuestas se pagan. Y si fuera cierto, Morena estaría en 26, 27 puntos porcentuales. El PRI tendría 24 y el PAN tendría unos 17, 18. ¿Qué va a pasar? Que el PRI va a tener que ayudar al Frente por México, porque si no, se va a caer. Van a tener que hacer esto, les guste o no, va a tener que sumarse discretamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque se hayan tenido que pelear, quizá, con Anaya. Pero recuerden que en política, a veces todo lo que vemos no es cierto. ¿Se imaginan ustedes a Enrique Peña Nieto haciendo una alianza con Anaya y dándole recursos por abajo, por arriba? Tú pégame, pero finalmente nos vamos a arreglar el día de la elección. Todos menos Morena, todos menos López Obrador, todos menos lo que representa el viejo sistema priista, que son PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, etcétera, y principalmente el PRI. Ahí está el problemón en el que está metido Ricardo Anaya. Creo que no es nada grato ser el presidente de uno de los partidos más importantes y estar tan desacreditado, estar señalado y además estar repudiado por las bases y varios de sus líderes políticos como son diputados federales y senadores. Ahí está el caso de Lozano, ahí está el caso de Gil, ahí está el caso de varios de ellos, ¿no? ¿Qué te parece? No, digo, es como, lo vuelvo a repetir, lamentable que se den ese tipo de acciones dentro de un partido en donde buscan un cambio para México. Y digo, si Ricardo Anaya no está llevando este camino recto a favorecer a la ciudadanía y busca un interés personal, yo no me imagino qué sería entonces si él llegara a ser candidato a la presidencia de la República, y mucho menos me imaginaría qué pasaría si él fuera el próximo presidente de la República Mexicana. Hay mucha tela de qué cortar, hay mucho trabajo que tienen que hacer los partidos políticos si quieren que Andrés Manuel López Obrador se queme su último cartucho para ser candidato a la República Mexicana. Porque está muy, muy fuerte ahorita este tema con Andrés Manuel López Obrador, porque prácticamente algo que no hemos visto en otros sexenios pasados a candidaturas es que lo dejaran ir por la libre. Prácticamente no lo están tocando.
Sin embargo, sí podemos ver también que hay unas pequeñas fracturas en algunos estados, sobre todo aquí en Puebla, por esta parte que ayer comentaba Vianey García, la coordinadora de Morena aquí en Puebla, que decía, bueno, es que López Obrador tiene esta vertiente, y así lo manejó textualmente, ¿no? Dice, yo leí su libro, parecía la Biblia, ¿no? Que le daba las segundas oportunidades a algunos políticos que han tenido una vida de corruptela y que él pensaba o piensa que puede cambiar ese tipo de políticos. Y por eso lleva aquí a Puebla la entrada de Alejandro Armenta Mier, la entrada de Barbosa, dos personajes que tienen una inmensa cola tremenda de corrupción. Y bueno, ahorita Armenta Mier, que estamos viendo que está llevando un proceso legal también por enriquecimiento, ¿no? Por esos actos de corrupción, abuso de poder, sobre todo, al haber engañado a los ciudadanos poblanos. Pero bueno, López Obrador maneja eso, hay también problemas, sin embargo, son problemas que de una u otra manera, lo decía ayer esta coordinadora. Pero todos se van a colgar de la imagen de este señor. Este Esa. señor va para arriba, este señor va a ganar la elección, pero a este señor se la van a robar nuevamente por tercera ocasión. Ya se la robó Fox, ya se la robó Calderón y ahora se la va a robar Peña Nieto. Lo importante, ¿qué va a hacer? ¿A quién se le entregue Peña Nieto? Así Este es. señor, por supuesto que yo también no soy su seguidor, yo soy un tipo apolítico. Pero este señor es el que va a ganar la elección presidencial. Y de verdad que me da, les doy risa, como la forma tan burda en la que se la van a robar, caray. Recordemos que Calderón, para que diera, Fox, perdón, para que diera el resultado de que ganó Calderón, se tardó casi 30 días. No, y deja de eso, acuérdate también que no fue una caída de sistema, pero todos se van a dormir y al día siguiente ya le había dado vuelta Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador de la nada y por votos, por mínimos, hablamos de menos de 10 votos, era que se le estaba dando el triunfo a Felipe Calderón, se fueron dando esta contabilidad y todo, bueno, hasta que le quitaron de una u otra forma el gafete, ¿no? De presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que solo, siendo un personaje solo, ha podido levantar un partido político de la nada. Morena, yo me acuerdo que inició como una organización, como un frente, como tipo movimiento antorchista, ¿no? Empezaban a afiliarse las personas para ver quién quería pertenecer al movimiento de Regeneración Nacional, porque era un movimiento, no era un partido político, y de la nada salió el partido político y la sorpresa de muchos es que llegó a tercer lugar en las primeras elecciones que tuvo encabezados por Andrés Manuel López Obrador. O sea, es algo increíble este fenómeno que ha estado dando, o el fenómeno Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ayer lo estábamos platicando, incluso algo, puntos muy interesantes que nos decían ayer las mismas personas de Morena es que decían, si hay problemas a lo mejor con Armenta, si a lo mejor tenemos problemas para que llegue Barbosa, porque son personajes que aquí en Puebla la militancia no lo quiere, eso no quiere decir que le vamos a dar la espalda al líder mayor, ¿no? Que es Andrés Manuel López Obrador. O sea, directamente el partido de Morena se fija a la presidenciable, no hay más. O sea, ¿crees que haya diferencia de votos? Yo creo que la van a intentar, pero el señor va a arrastrar a todos sus candidatos y todos pueden ganar. Hasta el más corrupto, hasta el más iletrado, hasta el que no tenga experiencia, o hasta el que le hayan regalado una candidatura. Pero ¿cuál va a ser su problema? Que se las van a robar, señores. Por supuesto que estoy segurísimo. El PRI corrupto de Peña Nieto, el dinosaurio pues de Peña Nieto, va a hacer todo lo posible. Si tiene que matar, lo hará. Por poder político, el PRI siempre lo ha hecho y ha matado hasta a sus propios Militantes. militantes e hijos. Ahí ¿Cuáles está son? Colosio. Ahí está Ruiz Massieu, ¿verdad? ¿Y qué les parece entonces, señores? Si Morena, vamos a hacer una apuesta, si Morena gana, entonces tendremos aquí estas mesas ya vestidas de color de Morena. Vamos a estar con esta mesa roja. Pero si no, también seguiremos linchando a los corruptos que se lograron colar con el partido de este señor López Obrador.
A ver, les voy a platicar una anécdota personal. Les voy a platicar. Resulta que hace aproximadamente 15 años su servidor conoció en el organismo que construye y rehabilita las escuelas al esposo de la cuñada de López Obrador, o sea, al esposo de Gabriela, la hermana de Beatriz Gutiérrez Müller. Y a él le amañaban todas las licitaciones, se las entregaban. El señor llegaba en camionetones, pero a repartir dinero, soberbio, bocón, cínico. Llegaba, ya, esto es para mí, esto es para mí, todo. Se las amañaba un tal José Luis Ramírez Mantilla. Obviamente le daban el 10%. Entonces, ¿cómo me quitan la idea que este señor, llegando ahora su compinche, o sea, la otra pareja de la otra mujer, pues no vayan a hacer negocios, pero ahora a gran escala, ¿no? ¿Qué les parece, señores? Ese señor se llama Sergio Jara. Sergio Jara, para que vean que sí lo digo de frente, y además porque saben perfectamente que a su primo está preso porque su servidor lo denunció por cometerme fraudes. ¿Qué les parece, señores? Ahí está. ¿Cómo lograr que ese tipo de gente no llegue a arrebatar y agandallarse todo el presupuesto público? ¿Qué hacer? ¿A poco López Obrador les va a decir, no, para ti no hay nada? ¿A poco les va a decir López Obrador, te voy a encarcelar porque hace años robaste? Yo quisiera saber si López Obrador se compromete a eso. Si López Obrador encarcela a este tipo de gentes, entonces yo voto por él. Pero si no, señores, ¿qué podemos decir? Creo que lo más importante es que todos actuemos con congruencia y que todos desde hoy ya dejemos de tener un doble discurso. ¿Qué te parece, joven Henry? No, sí es, ¿no? Creo que esos dobles discursos tienen que desaparecer en la vida política. Obviamente, lo comentábamos hace rato, Andrés Manuel López Obrador es una persona que ha logrado impulsarse por sí solo y es una imagen, Andrés Manuel López Obrador ha sabido moverse, ha sabido tener a estos seguidores de la población. Obviamente es una corriente muy muy fuerte, sin embargo, digo, todos tienen una historia atrás de todo, ¿no? Los políticos que vemos actualmente no son personajes nuevos, no son personajes que no conocemos la historia, sabemos cómo han estado saliendo de un lugar a otro. Algo muy curioso que también hemos venido platicando y ayer también lo dijimos con esta coordinadora de Morena es, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo la misma mecánica después de haber sido traicionado tantas veces, ¿no? Porque yo sí me pregunto, ¿por qué han sido tantas salidas de diferentes partidos políticos de Andrés Manuel López Obrador? Algo sí me queda claro, la imagen de Andrés Manuel ha resaltado demasiado, incluso en el PRD, que nunca había ganado nada, y llegó a ganar algo con el mismo Andrés Manuel López Obrador, que poco tiempo después, los mismos militantes del PRD traicionaron a Andrés Manuel, como pasó en el PRI, y por eso empiezan a formar el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, Andrés Manuel, no sé también qué está pasando en su vida, qué es lo que piensa en sí, cómo es que está formando estos frentes, este movimiento de que ahorita es partido político, y sigue metiendo personajes que le han dado la espalda, incluso lo han humillado a nivel nacional. Es algo también que yo no me llego a entender, qué es lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador en estos momentos, que bueno, está yéndose por la libre y vemos que todavía está titubeando el partido. Por supuesto que Andrés Manuel López Obrador será el principal objetivo de aquí, de este momento, hasta que termine la elección. ¿Qué quisiéramos para el país? Un López Obrador como el que antes se comportaba, amenazador, que humillaba a la gente, que utilizaba las estructuras de manera cínica,
o el señor que ya ha madurado para poder gobernar? ¿Qué queremos nosotros o qué quieren ustedes? ¿Al PRI de Peña Nieto, al inexperto Aurelio Nuño, al corrupto Miguel Ángel Osorio Chong, al tecnócrata y muy bien preparado José Antonio Meade? ¿Qué queremos? ¿A Margarita Zavala? ¿La queremos? Ustedes vayan pensando, también los presidenciales, a Ricardo Anaya. Creo que debemos hacer un ejercicio de verdad consciente desde este momento y ver quién nos garantiza desde hoy, más que nada, que nuestra bolsa, que la gasolina por lo menos ya no suba y que nuestra bolsa no se convierta en un cero a la izquierda. Así es. Y sin embargo, bueno, vemos también algunos comentarios ya en redes sociales. Saúl L. Ramírez dice, vamos con Morena. Digo, son seguidores. Andrés Manuel tiene una corriente por sí sola. Si Andrés Manuel estuviera en el PRD, diría, vamos PRD. Si estuviera en Movimiento Ciudadano, sería en Movimiento Ciudadano. Está muy, muy fuerte Andrés Manuel López Obrador. Siria Illescas dice, gracias, Fabián. Ricardo Jiménez dice, ¿cuál cola inmensa de corrupción de Armenti Barbosa? Creo que mi amigo está perdido en las noticias actuales. Dice, debes de documentar y no hablar al aire para que tengas seriedad en tus comentarios. Eres joven y debes iniciarte como una persona objetiva. De hecho, los temas que hemos hablado se han venido diciendo toda la semana en el caso de Armenta, que ahorita tiene una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla por haber engañado a los ciudadanos, a los damnificados en el 2006 por estos huracanes que llegaron a pisar tierras mexicanas. Y bueno, estos ciudadanos están denunciando que les hizo firmar a Alejandro Armenta también un documento en donde él decía que les entregaba las casas, y hasta el momento siguen en espera de la reubicación de estas supuestas zonas que se les iban a entregar. Hasta el momento se está llevando esta investigación. Ese es uno de los actos de corrupción que lleva Alejandro Armenta Mier. De Barbosa también lo hemos venido platicando. Además de los actos de corrupción que ha tenido él moviendo en estructura, en materia de construcción de obras, donde él ha dado las obras a cambio de un diezmo, también es la crítica que se le hace a Barbosa de por qué, después de haber humillado, después de haber criticado al mismo Andrés Manuel López Obrador, después de haberlo hecho nada tras la salida del PRD y todos esos trabajos que se han llevado a cabo, porque ahora Barbosa busca un cobijo con Andrés Manuel López Obrador para un puesto de elección popular a 2018, que ahorita se está hablando y se presume que está moviendo para ser candidato a la gubernatura del Estado de Puebla por Morena. Esos son los puntos que se han estado criticando aquí en la radiografía durante toda la semana y la semana pasada. A ver, yo le pregunto a este señor, si por ser joven debes quedar callado por los escándalos de corrupción en los que están involucrados estos sujetos, no, claro que ¿o qué no. Debes quedar callado en haber dicho, no, pues Armenta fue marinista, Armenta trabajó en el DIF con Marín, Armenta fue secretario de Desarrollo Social y tiene una acusación grave de la fiscalía, debes quedar callado? No, Armenta traicionó al PRI, a Armenta también lo echaron, ¿debes quedar callado? Armenta fue el que llevó a cabo la elección con Zavala, que fue, y el mismo Zavala vino aquí también a este estudio a decirlo, que lo traicionaron completamente y que jamás recibió el apoyo por estos políticos. Entonces, o sea, debes quedar callado ante esos hechos que estamos viendo ahorita en vivo, en contraparte.mx, cuando recibió un bofetadón. Ahí está, un bofetadón jurídico, miren. Evidentemente, a partir del citatorio, usted puede comparecer ante el Ministerio Público, que lleva carpeta, e imponerse de los autos del indagatorio. Abogado se quedó noqueado, señores. Eso se llama knockout. ¿Pero a poco debes quedarte callado por eso? No, creo que al contrario. Algo que siempre hemos dicho es hablar con la verdad, decir las cosas de quiénes son los políticos actuales que quieren un cargo de elección popular, y obviamente que ustedes también como televidentes vean y analicen y sean objetivos de a quién quieren ustedes como próximo gobernador del Estado de Puebla, al próximo presidente municipal, a los próximos diputados, a los próximos senadores, al próximo presidente de la República Mexicana. O sea, hemos estado viendo todos esos trabajos, todos esos actos de corrupción, lo hemos manejado desde un principio. Enrique Peña Nieto lleva ahorita una corriente
de Carlos Salinas de Gortari, son personas que han trabajado juntos durante muchísimos años. Ricardo Anaya, que jaló también a este personaje Diego de la vida Fernández. Política, Diego Fernández Ceballos, que ya se había desaparecido, que fue él quien vendió la candidatura, bueno, la presidencia también, para que llegara este famoso caída del sistema en el 88, que queda Carlos Salinas de Gortari. O sea, son personajes que nosotros aquí analizamos y criticamos y decimos qué es lo que está pasando en la vida política con los partidos políticos que quieren llegar a la presidencia de la República este 2018. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Y por qué está tan cerrada y tan peleada como nunca antes en historia? Yo prefiero decir la verdad, prefiero dirigirme a ustedes con razón, con sensatez, además con datos duros, que estar diciendo, no, yo quiero que sea este porque mis intereses son estos. No, señores, yo quiero un gobernador y un presidente que no nos roben, que no nos engañen, que no nos defrauden. Yo quiero que todos los mexicanos tengan calidad de vida. Yo quiero, ¿por qué? Porque estamos hundidos, hundidos. Y si López Obrador tiene argumentos, a ver, ¿ya leyeron el libro de López Obrador? Es el único de todos los presidenciables que sí expone una serie de documentos, de propuestas, reformas en cada uno de los sectores después de la mitad de su libro. Al principio expone la forma en que se enriquecieron las viejas familias, cómo Carlos Salinas de Gortari le entregó el poder a veintitantas familias, cómo privatizó las empresas, las minas, Pemex, TV Azteca, etcétera, etcétera, cómo benefició a esas familias. Eso me gusta, pero ¿sabe qué no me gusta? Que sea tibio para decir, ¿los encarcelarías? No. En parte de su libro dice que sí y en parte no. Eso se los voy a traer porque para hablar, señores, hay que haber leído. Por eso les digo, el mejor de los libros hasta el momento de los presidenciales creo que es el de López Obrador, porque expone una serie de historias reales de directamente en contra de su peor enemigo, que es Carlos Salinas de Gortari, que le regaló todo tipo de riquezas. Yo antes me preguntaba, ¿y cómo ese señor es dueño de las minas? ¿Cuánto le costaron? Carlos Salinas. ¿Y cómo ese señor es dueño de Banamex? Carlos Salinas se lo regaló. ¿Y cómo ese señor es dueño de Teléfonos de México? Carlos Salinas. López Obrador todavía dice, no me explico cómo prefirió hasta el momento haberle dado a Carlos Slim Telmex y no a Roberto Hernández. Como premio le dio Banamex. ¿Cómo son dueños de...? Ah, ¿y cuántos ingenios vendieron? ¿Por qué había tanto rico? Porque son sus amigos. Por eso desestabilizan al país ese tipo de empresas. ¿Cómo surgieron esas grandes fortunas? Por eso tú tienes derecho a quedarte callado. No, y creo que tampoco vamos a permitir que la misma ciudadanía no se entere de todo lo que está pasando, porque es una historia muy muy grande lo que ha habido en los presidenciables de México, de todos estos actos de humillaciones que han dado estos presidentes de la República. Podemos ver que cada presidente de la República hace algo para llevarse ellos a su bolsillo y tener una vida asegurada para toda su vida. Que México se esté yendo hacia la nada y que llegue a tomar un país, vea a México y se quede con este país tan hermoso que tenemos, que ha tenido muchísimas riquezas, pero han sido muy mal trabajadas y manejadas por los mismos presidentes de la República. Créamelo, señor, escuchen lo que dice el señor. El 10% del presupuesto nacional puede parecer poco, pero si estamos hablando de 5 billones, el 10% son 500 mil millones de pesos. Eso es lo que se roban cada año los políticos corruptos. Si acabamos con esa corrupción, si limpiamos, guarde ese video, de corrupción usted al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, claro que va a haber presupuesto. Y vamos a añadir un plan de austeridad. No solo se va a acabar con la corrupción, va a haber un gobierno austero. No van a haber los sueldos de 600 mil pesos, que es lo que reciben en la actualidad los ministros de la Corte, 600 mil pesos mensuales. No,
van a recibir los expresidentes las pensiones que actualmente reciben. Imagínense, si no es una vergüenza. Salinas de Gortari. Ahí está, señores. El discurso que se viene manejando con él, creo que ya lo ha cambiado. Salinas de Gortari. Escuchen. Escuchen. 5 millones de pesos mensuales de pensión a Zedillo. Por supuesto que eso lo explica en su libro. Mensuales de pensión a Fox. Pero también a él le gustaría. De pesos mensuales de pensión. A él también le gustaría esos 5 millones. Sino que nos firme a todos, a todos los mexicanos antes. De los expresidentes. No hay. ¿Cómo ha vivido tantos años? Más de 15 años. Ningún expresidente, ni Obama, que acaba de dejar la presidencia, tiene una. Parece comercial, pero es interesante el discurso que viene manejando. Ese es el discurso. Ahí viene su libro, todo eso plasmado perfectamente. Y sí, cuando lo empecé a leer dije, me encantaría que llegara solamente para que encarcelara a Salinas, a Zedillo, a Fox, a los grandes empresarios que han robado el dinero nacional. A esos que les acabo de decir, ¿ustedes creen que va a encarcelar a Carlos Slim? ¿Ustedes creen que va a encarcelar a Roberto Hernández? ¿Ustedes creen que va a encarcelar al dueño de TV Azteca? ¿Ustedes creen que se los va a quitar? No, señores. El señor va a estar sujeto, va a estar agarrado totalmente. Pero, ¿qué te parece? Vamos a darle la vuelta a la página. Vamos a darle la vuelta, vamos a dejar descansar la vida política por un momento. Sin embargo, vamos a seguir manejando. Hay mucho más tela de qué cortar sobre la vida política. No estamos a favor ni de Peña Nieto. Obviamente sabemos ese tipazo este presidente que fue visto más por el copete que por todo lo que ha hecho. Y sin embargo, vamos a criticar también todos esos actos y discursos que han hecho cada uno de los posibles presidenciales a 2018. Mientras tanto, Fabián, ¿qué te parece si tomamos un breve descanso? También estamos un poco de agua y obviamente los patrocinadores así lo requieren. Agua o whisky, ¿qué quieres? Vamos rápidamente a un breve corte y regresamos aquí en su programa La Radiografía. Con José Arreguín, promotor del Festival Taurino Puebla 2017. Este laboratorio nos ha beneficiado porque mientras el profesor nos está dando clase, nosotros podemos ir aplicándolo por medio de las computadoras. Y aquí podemos desarrollar ahora todos nuestros proyectos con mucho más espacio, con mejores instalaciones. La cámara GESEL nos ha ayudado, ya que en el laboratorio tenemos ya un medio de poder estudiar el comportamiento de los niños. Sí, he notado mucho el cambio que ha habido entre mis clases anteriores y cómo se han desarrollado actualmente, ya que gracias a estos laboratorios pues tenemos más equipo. Hablamos a ti, que te subes al camión y la acosas abusando de tu anonimato. La próxima vez que lo intentes, piénsalo, porque decenas de nosotras y nosotros te estaremos vigilando. Si eres testigo de un acto de acoso, grita. ¡Freno! ¡Freno! El chofer frenará y se detendrá. Denuncia al 911 para dar aviso a la policía y el sujeto baje del camión. ¡Freno el acoso! Instituto Poblano de las Mujeres.
Queridísimos amigos, regresamos aquí al poderoso avión del corporativo Contraparte. Muchas gracias por seguirnos como es costumbre. Voy a votar por López Obrador si se compromete públicamente a encarcelar a Sergio Jara, su concuño, señores. Si se compromete, entonces yo haré campaña desde este medio de comunicación por López Obrador. O me saldré a entregar folletos si dice que el esposo de Gabriela Müller, la hermana de su esposa, no es corrupto. Y que nos caré, y entonces yo personalmente entregaré folletos para que voten por este señor. A ver si es cierto y a ver si les gusta este pequeño comercial. Por hoy dejamos este tema. Mañana les prometo tener subrayado todo lo de López Obrador, todo lo que este servidor ha traído, pero donde dice, no, quiero paz, no los voy a encarcelar. Hoy tenemos como invitado especial a José Arreguín, quien nos viene a explicar sobre el Festival Taurino que está llevando a cabo aquí en Puebla. ¿Qué tal te va, José? Bienvenido. Buenas noches. Pues ¿todo aquí, bien? Sí, todo bien aquí. Gracias por regalarme unos minutos en tu programa y bueno, saludos a todos los que nos ven. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va caminando? ¿Cuándo es el evento? ¿Qué tal te tratan las autoridades? Creo que van a poner una plaza muy bonita junto a la zona de Angelópolis, ¿no? Así es, bueno, pues el festejo está programado para este sábado 18 de noviembre a las 4:30 de la tarde. La Plaza de Toros está ubicada frente a la Estrella de Puebla y bueno, con capacidad para 4.500 personas. Es una plaza española de primer nivel y bueno, también el cartel, bueno, pues es de primer nivel, ¿no? Viene el mejor rejoneador de México, que es Emiliano Gamero, acompañado de los Forcados de Puebla. Viene José Mauricio, Jerónimo, Arturo Saldívar, Juan Pablo Sánchez, Héctor Gabriel y su servidor para lidiar tres novillos de Darío González, tres de Javier Iturbe y uno de La Joya. Oye, tú ya tan joven compartes cartelera con personalidades de talla internacional. Bueno, pues ¿verdad? Es que, bueno, ahora en este festival, pues sí, ¿no? Porque, bueno, todos ellos que conforman el cartel, bueno, pues se unieron a esta causa, que el motivo es subvencionar, ¿no? A los damnificados del terremoto. Y bueno, qué mejor manera de que la fiesta de los toros se solidarice y aporte un poquito. ¿Es único aquí en el estado de Puebla que se haga esta actividad? ¿En otro lugar los toreros han puesto de acuerdo para llevar una fiesta en beneficio de los damnificados? Sí, claro, en Aguascalientes hace unas dos semanas se hizo una corrida a beneficio de los damnificados y bueno, se han estado haciendo unos tres, cuatro festejos, incluyendo el del sábado, que bueno, pues es para los damnificados. ¿Y todos estos recursos que se usen entonces se destinarán a alguna cuenta o alguna institución para que los hagan llegar? Estos recursos nosotros estamos estimando llegar a una meta, ¿no? Que es el millón de pesos. Y ese millón de pesos, bueno, será otorgado al DIF estatal, que dirige la señora Dinora López de Gali, para la reconstrucción de casas en la zona de Chautla de Puebla, que fue el epicentro, y bueno, entre sus seis municipios, ahí será donde se puedan reconstruir varias casas. ¿Y de quién fue la idea de hacer esto? Mía. ¿Tan joven y tan entusiasta? Bueno, la verdad es que fue mía y de mi papá, ¿no? Fue una cosa que hicimos juntos y que empezamos a elaborar juntos. Entonces, bueno, hoy en día la verdad es que las autoridades, pues, nos trataron bien y también nos trataron mal, ¿no? Porque, bueno, yo metí mis papeles con anterioridad, íbamos nosotros a las dependencias que teníamos que meter los papeles y hacer los trámites correspondientes y bueno, nos daban vueltas, no nos sellaban nuestras cartas de acuse, no nos las regresaban, bueno, un sinfín de cosas, por ejemplo. Pidieron una feria, yo creo. Pues no lo sé, pero mira, esta señorita Carla Abraham de Espectáculos Públicos, de Normatividad, dijo que no le importaba que fuera beneficio, que ellos no condonaban impuestos y pues que ella no le importaba, entonces... A ver, señor presidente municipal, usted es una persona honorable, usted es un caballero, usted es un tipo de verdad intachable. Escuche lo que nos está platicando, señor alcalde Luis Banks Cerrato, que vino y me hizo favor de inaugurar este espacio. La señorita Carla Abraham, de espectáculos, del área de espectáculos, de normatividad de espectáculos, le dijo que no le importaba, aunque fuera el dinero para el DIF,
no es el dinero, es la acción que están llevando a cabo estos jóvenes, estos rejoneadores, estos toreros profesionales en beneficio de los damnificados por el sismo. Creo que no se vale que haya funcionarios tóxicos en su administración, señor, con todo respeto, usted sabe que lo aprecio de verdad. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, ayer la señora Dinora López de Gali, pues, bueno, nos apoyó, nos ha estado apoyando, y ayer yo tuve acercamiento con el alcalde de Puebla, ¿no? Se portó muy bien, tuvo todas las atenciones, él no sabía absolutamente nada de este tema, que sus trabajadores pues no querían darnos los permisos y nos las estaban haciendo un poquito ahí dura esta situación, pero bueno, el alcalde se portó a la altura, muy cordial, muy respetuoso, y en menos de 24 horas me resolvieron mi problema, el alcalde, que le estoy muy agradecido, y bueno, también al gobernador y a la señora Dinora, que bueno, la verdad es que tengo muy poco de conocerlos, pero son unas personas que les tengo un gran aprecio. Y luego por funcionarios de medio pelo o de quinto pelo no vemos los toros, porque nosotros hay gente a las que sí les gustan estas funciones, ¿no? No sé, unos, miren el cartel de lujo. Sí, pues lo podemos ver. ¿Qué precios tienen las? A ver, para que la gente se anime, ¿qué precio tienen? Mira, los boletos van de los 250 a los 800 pesos. Y la gente ahorita que compre un boleto se le estará regalando una cortesía, de la zona que sea. Entonces, bueno, yo creo que nos tenemos que unir los poblanos, ya sea que les guste, que no les guste, que se vayan a divertir, que vayan a conocer, pero bueno, es para todos los géneros, ¿no? Para todas las, para toda la sociedad, para todos los que nos guste, pues no es el ir a ver toros, ¿no? Sino más que nada es ir a apoyar y que nos unamos y que podamos... Esta causa la podemos sacar adelante. Ahí dice venta de taquillas en La Churrasca, ahí en la isla de Angelópolis. Así es. ¿Verdad? Ahorita se están vendiendo los boletos por el sistema Ticket Live en La Churrasca, isla Angelópolis. El mismo día del evento se estarán vendiendo los boletos en la taquilla de la plaza desde las 9 de la mañana y en las taquillas del CSU. Que no vaya nadie que aspire o tenga aspiraciones políticas porque no va a recibir cientos de silbidos. Lo he presenciado. Es más, poquitos luego que pasarían el termómetro, pero la mayoría recibe silbidos. Qué bueno que vienes a este espacio, qué bueno también que eres tan joven y realizas este tipo de acciones en beneficio de la gente que pues, es damnificada, que es de escasos recursos, y felicitamos a todo el grupo de amantes de la fiesta taurina, que apoyen también, convocamos a la sociedad en general y a los toreros. Diles que los felicitamos también por el gran corazón que tienen y además por la valentía para ponerse al tú por tú con un animal de ese tipo. Pues sí, ellos saben lo importante que es aportar, ¿no? Y no nada más aportamos a los damnificados, ¿no? Aportamos también a la fiesta de los toros, que ahorita la verdad es que pasamos por un momento complicado. Las corridas de toros, las novilladas, absolutamente todo lo que tenga que ver con el mundo del toro, pasamos por un momento difícil y bueno... Yo creo que el ser solidarios, la fiesta brava ser solidaria, le viene bien para poder ir creciendo un poquito. Los poblanos extrañamos este tipo de eventos. Espero que ustedes se animen. Espero que les vaya bien para que vean que se puede y que se animen y lo hagan más seguido, ¿no? Pues sí, la verdad es que también ya ha habido 2 años, ¿no? Que nos han cerrado el relicario. A mucha gente, bueno, que yo conozco... Acrópolis no ha sido un poco de su agrado, ¿no? Pero bueno, vienen las plazas de toros portátiles, yo creo que la gente va a venir a las plazas de toros y bueno, ese ambiente que antes ya no se sentía, bueno, yo creo que la gente va a sentir un poquillo más la fiesta de los toros. Oye, platícame sobre tus inicios, ya para que la gente sepa quién eres. Pues mira, yo me llamo José Iván Hernández Arreguín, mi nombre artístico, como yo me anuncio en los carteles, es José Arreguín, tengo 20 años, y desde los 15 años de edad yo tengo esta profesión. La verdad es que ha sido un poquito difícil el ir escalando, como en todo, pero no quitamos el dedo del renglón, y bueno, yo espero
poder prepararme muy bien y en 1 o 2 años tomar la alternativa. Es poblano. Así es, poblano. Qué bueno, pues te felicito. Esta es tu casa, gracias. Y qué bueno que te tomas un tiempo para venir a compartir con nuestro auditorio. Muchas gracias. Ah, sí, sobre todo que hagan ese tipo de apoyos también para los damnificados, que a pesar de que llevamos ya más de 2 meses, no, vamos para 2 meses exactamente, de este acontecimiento, que no nada más es el pasó el hecho y ya todo tiene que estar de pie, ¿no? Es un trabajo que se tiene que llevar día a día. Y sin embargo, Fabián, pues también no me gustaría despedir el programa sin los saludos de la gente que siempre ha estado con nosotros en contacto. Perdón. Siri Yescas dice, muy bueno. Luis Escobedo, también saludos. Arturo Villanueva dice, eso son, no hay más, qué triste. JC Morales, Fabián, perdón. También Alberto Lunaburgos dice, yo voy por Morena. Yo era Caballero de Lara, saludos a Rosa Domínguez. Y también dice, saludos a mí, Carmen Ortiz, por favor, mándele saludos a Rosa Domínguez. Bueno, a todos los que están conectando, les agradecemos de antemano que sigan día con día la radiografía, en donde nosotros, como siempre, vamos a dar esa información novedosa, actual, de crítica a quien se tiene que criticar, y sobre todo ser analistas y objetivos, ahorita que estamos en era de época electoral, para ver quiénes son los posibles presidenciables para 2018, y sobre todo, que ustedes como público tengan la noción de quién sería el mejor candidato este 2018, Fabián. Dios nos libre de los ladrones, rateros, peñistas, perdón, de aquellos señores en los que hemos caído, los Carlos Salinas, etcétera. Mejor nos despedimos, que tengan buena noche. Hasta mañana. Gracias por seguirnos. Respeto, no guardes.